Ciudad de Vapor es el último libro de Carlos Ruiz Zafón que ha sido publicado póstumamente, ya que el autor falleció el pasado mes de junio. El editor de Zafón decide reunir todos sus cuentos que han sido publicados anteriormente en el periódico o incluidos en algunas de sus novelas y además añade cuentos que son inéditos. Esta obra tan característica es muy sugestiva ya que encontramos en ella personajes como Miguel de Cervantes o Antoni Gaudí. Zafón escribió este libro para conmemorar a todos los lectores que le han seguido a lo largo de todas sus novelas y nos presenta también personajes nuevos que aparecen en algunas de sus novelas y podemos conocer algunas características más. Recomiendo este libro porque es el último que escribió el autor y me parece una buena manera de honrar su memoria y zanjar así la ruta zafoniana y nos presenta de nuevo la Barcelona misteriosa y secreta que tanto engancha a sus lectores.